como las ocurridas en Winca Renanco para pedir por la justicia. Eh, que procede sola, que se van labrando las, eh, bueno, los oficios correspondientes ¿no? este, en este procedimiento que tiene que ver con jurados populares y determinar cuando alguien es culpable e inocente. Eh, vamos a cambiar y vamos a abordar el caso que tiene que ver en este caso con Ezequiel Marclé y la damnificada, que es Marta González. Hace unos meses, el 5 de marzo, puntualmente se conocía el caso de un asalto a una mujer mayor en Banda Norte, le llevaron 15.000. Dólares, entre otras cuestiones, y en una ronda de reconocimiento, la mujer identificó como uno de los agresores y responsables del hecho a eh, Ezequiel Marclé, que hace un tiempo está en Río Cuarto, que eh, vive en general viajando por Latinoamérica y que vino a recibir su título de contador público en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hace eh, 31 días que está detenido con prisión preventiva, con el argumento de que puede fugarse que puede escaparse desde la familia organizaron eh, esta semana una manifestación y una movida de, de prensa y en las redes sociales para pedir por la justicia y por la libertad o al menos la explicación de por qué está esta prisión preventiva sobre la persona de Ezequiel Marclé. Bueno, eh, Emiliano Perotto es el abogado de Marta González, que dicen que ya tienen muchas pruebas y que hay un expediente con más de 500 hojas eh, con pruebas de por qué están sindicando a Ezequiel Marclé. Estamos en contacto con él, está nuestro móvil allí, así que saludamos. Adelante, Marce. Fresco, no frío. Gracias, Pauli, Y tal cual lo decíamos, estamos con el doctor Emiliano Perotosí, quien es abogado de la familia de esta mujer, que hace cinco meses y dos días que le cambió absolutamente el panorama. Bueno, contanos, Emiliano, eh, cómo, cómo ha sido ese 5 de marzo para tu defendida. Bueno, buen día. Eh, como vos decías, el 5 de marzo Marta González estaba como todos los días en su casa, porque tenemos que partir de la base que. Más allá de las presiones sociales y a través de redes sociales que se, ha, que se han realizado, acá tenemos una víctima principal, que es una mujer de 75 años, a quien se le ingresó en su domicilio, se la golpeó de muerte, porque la dejaron internada con un coágulo en la cabeza, y se le sustrajeron eh, 15.500 dólares aproximadamente. Eh, bueno, producto de esto y cuando pudo salir de la, de la internación se formuló la denuncia se formuló también se dejó detallado por suerte cuáles eran cómo eran los dólares que se le habían sustraído ¿sí? yo me refiero a esto si eran dólares nuevos dólares viejos dólares con la cara de benjamin franklin chica benjamin, eh, dólares con la cara grande y, y bueno y se fue avanzando en una línea de investigación todavía nosotros no la señora no se había constituido como creyente en la causa hasta hace unos 20 días aproximadamente, que hemos eh, ya tomado parte en la, en la Fiscalía como, como querellante. Y, y bueno, en este sentido, y yo lo dije el otro día sin ningún tipo de animosidad, eh, vamos a colaborar con la investigación y para averiguar cuál es la realidad de los hechos. Acá hay una víctima que es Marta González y ella no es quien encarcela, como se ha dicho en redes sociales, ni quien mete preso a nadie, sino que ella a través mío ha ido acompañando prueba, porque hay prueba, se ha dicho que no y sí hay prueba, eh, ha acompañado prueba en la fiscalía y el fiscal, el producto de la misma, ha determinado en su momento el dictado de la prisión preventiva contra el imputado. Bueno, hay un expediente que ya tiene más de 500 hojas, que es un poco eh, la argumentación, digamos, que tienen ustedes. Sí, sí, en realidad hay un expediente en el cual constan elementos probatorios que a mi entender, eh, son junto con el peligro de fuga que podría haber porque en este sentido el imputado había estado viajando por Latinoamérica y había retornado a nuestra ciudad unos días antes del hecho. Eh, esto acreditaría que eventualmente podría sustraerse de la, de la justicia. Eh, como te decía, hay elementos probatorios, hay un reconocimiento por parte de una vecina directamente, eh, hay un allanamiento que dio positivo en la casa del imputado está el reconocimiento, en la rueda de reconocimiento por parte de la damnificada, que a nuestro entender eh, forman parte de un cúmulo probatorio que da a presumir que el imputado podría haber sido el autor de este hecho. Y por, y, y por este motivo, sumado al peligro de fuga, es que el fiscal correctamente, a nuestro entender, ha dictado la prisión preventiva. Emiliano, hay una, hay una presión social. ¿Cómo, ¿Cómo viene transcurriendo estos días más allá digamos, del, del daño económico, Marta? Sí, los días en realidad de la familia de la señora González ¿sí? eh, transcurren con total nerviosismo porque se las eh, ha, han sufrido agresiones en las redes sociales, han sufrido presiones eh, a través de estos medios eh, por gente que pone las manos en el fuego. Eh, Confirmando la, sin tener acceso al expediente la inocencia del imputado. Eh, al respecto, lo único que nosotros tenemos que decir es que Marta González no tiene ningún tipo de animosidad, no lo conoce a Ezequiel Marclé, acá nadie, yo tampoco lo conozco a Ezequiel Marclé, solamente hemos apuntado y acompañado pruebas y en base a la, de las cuales el fiscal ha determinado la prisión preventiva. Si aparece otra línea de investigación, nosotros eh, contentamente seguiremos también esa línea de investigación. Eh, es principalmente eso lo que hay que dejar en claro, que acá Marta González no, de, no mandó preso Marcel. a nadie, es el fiscal, es la justicia a través, de, en este caso, del director de prisión preventiva, que entendió que había prueba suficiente como para eh, dictar esta medida coercitiva. Sí, Pauli, te escucho. Sí, trasladale por favor, Emiliano, por qué el peligro de fuga en el contexto de pandemia y de prohibición de circulación que tenemos. ¿Por qué, no, nos preguntan en el estudio, por qué la figura de fuga? ¿Por qué el peligro de fuga? No, el argumento principal del peligro de fuga es que el imputado había retornado a nuestra ciudad en febrero de este año y, el, y había estado dos años por Latinoamérica, tengo entendido, viajando. Eh, esta figura eh, nómade, esta característica nómade del imputado podría hacer pensar que luego del hecho, en el caso que haya sido ese, podría sustraer de la justicia. Eh, no es el único requisito, ni por supuesto que esto tiene que ir acompañado de prueba, que es la que está en el expediente. ¿no? Esta es una característica más por la cual el fiscal entendió que su, su carácter de nómade de este, de este muchacho podría ser entender que se podría fugar. Decías hace un rato como para, como para seguir ahondando presión social, ¿En, en, ¿en qué lo sintieron, en qué lo percibieron ustedes vos como defendido, como defensor de, de Marta, la misma familia de Marta? No, acá hay una, una manifestación bastante popular por parte de la, de, 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 del imputado eh, sosteniendo la inocencia del mismo. Eh, que eh, bueno, correctamente se ha canalizado por los medios judiciales porque se han, han metido una oposición a la prisión preventiva a través de su defensa, correctamente, pero sin perjuicio de ello también se ha ejercido eh, esta presión eh, en la sociedad. Se cortaron calles, se cortó la calle Belgrano el otro día, eh, en Facebook, todo el tiempo. Y esta mujer tiene 75 años, fue víctima de un asalto violentísimo por el cual todavía no se ha podido recuperar psicológicamente. Y encima tiene que soportar que eh, le griten los vecinos, le grite la gente en la calle, porque eh, esta presión ha hecho de que, de convencer a la sociedad de que a lo mejor este chico sea inocente. Que nosotros no lo negamos tampoco. Nosotros solamente acompañamos pruebas y el, y el fiscal tiene una línea de investigación y va directo para ese, para ese lado. Pero bueno, en este sentido es que Marta ha sufrido. Eh, Imagínate que con 75 años toda esta presión no acostumbrada a, la, a los problemas judiciales, eh, una jubilada común y corriente, que tiene que estar sintiendo en este momento la presión social de haber sido ella la que encarceló a una persona que podría ser inocente. Bueno, Emiliano, ¿cómo, ¿cómo van a seguir el caso? Decías este, una, una Foja, en el expediente casi 500 hojas. Eh, ¿Cómo sigue las próximas semanas el tema? Bueno, ahora estamos aguardando la resolución de la jueza de control respecto a la oposición a la prisión preventiva que fue dictada por el fiscal y que fue impetrada por la defensa, esta oposición. Así que estamos esperando qué resuelve la jueza para nosotros ver si recurrimos a esa resolución o nos acogemos a la misma. Conjuntamente con esto... Eh, la semana que viene también vamos a estar ofreciendo prueba testimonial. Eh, en realidad, eh, un testimonio que ya había declarado en sede policial ante la unidad judicial. Eh, queremos que declare frente al fiscal y frente a la defensa para que, bueno, sacarnos todas las dudas que tenemos y poder llegar a la verdad de los hechos, que es lo único que le interesa a la familia. Muchísimas sí, sí, pues gracias. Emiliano, ¿tenemos no, alguna consulta más? Pausa? Sí, repasar eh, eh, a grandes rasgos los argumentos, porque el expediente tiene 500 hojas y allí están, en principio, eh, los elementos que aseguran y que se indican a Ezequiel Marclé como eh, bueno el responsable, ¿no? o al menos uno de los responsables. Repasar a grandes rasgos, a ver si nos puede recordar, Emiliano, esa, esas pruebas que, que dicen que existen allí en el expediente, por favor. Dale, nos, nos piden desde el estudio si se pueden repasar grandes rasgos los, bueno, los ítems de, de esta gerente foja, la argumentación de la misma. No, bueno, eh, los hechos básicamente son que la señora Marta González el 5 de marzo sufre un violento robo eh, eh, por el cual ingresan a su casa, con, primeramente haciéndole el famoso cuento del tío, la llaman por teléfono, ingresan a su casa después, la agarran a, a golpes y a patadas, imagínate una mujer de 75 años, Después de esto, bueno, comienza, después de la denuncia comienza la investigación de la unidad judicial, que luego llega a la fiscalía, y por medio de un pariente de la señora, eh, toman conocimiento que podría haber sido el, el que hoy es imputado. Eh, le muestran la foto a una vecina del chico que había estado en la puerta, la vecina confirma su, su, su reconocimiento, así que... Luego de esto se, se ordena un allanamiento, encontrándose en el domicilio del imputado dólares del año seten, del año, de la década del 70, que eran los que había denunciado a la señora. Eh, y bueno, esto hace parte también de la prueba bastante trascendental para que luego haga una prisión preventiva. Y, y bueno, luego de una serie de otros testimonios que hay en la causa, por parte de la defensa también. Eh, intentando probar una coartada que, que había, habría tenido el imputado. Eh, bueno, estamos en este momento en la instancia de, a la espera a ver de la jueza de control qué decía Bien, muchísimas gracias. Emi, ¿a ¿Algo más, Pauli? No, nada más. Muchísimas gracias. El agradecimiento al doctor Emiliano Y entonces. Abrazo grande, Pauli, y muchas gracias, Emiliano, por, por este momento. Muchas bueno. gracias. Saludos, ya la estuve. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces, ¿no? En, en Puntal han salido eh, también notas eh, por parte de la familia de Ezequiel Marcle pidiendo justicia. Eh, hemos comentado, el martes de esta semana fue organizada esta movilización, también una, una movida a través de las redes sociales. Eh, preguntándose el porqué de la detención. 31 días hace que Ezequiel Marclé está detenido con prisión, prisión preventiva y uno de los argumentos que se utiliza es el peligro de fuga. Le preguntamos al doctor Emiliano Perotogui el por qué en este contexto en donde eh, hasta bueno está determinado, dictaminado, el, el aislamiento, ¿no? No hay circulación eh, posible en el país. A pesar de que aquel que pueda proveerse de un permiso correspondiente y habilitante pueda hacerlo. Pero Varias cosas para resolver, está todo en manos de, de la justicia. Y en el medio eh, le preguntamos a Emiliano Perotogui, bueno, primero por la salud de Marta González, que fue brutalmente asaltada, que se le robó una cantidad importante de dinero, pero eh, está sufriendo también el acoso, ¿no? El corte de calles y los insultos, las agresiones verbales esta mujer que tiene 75 años y que ya hace cinco meses que vivió este episodio y después del cual está pidiendo que se haga justicia. Eh, seguimos este tema, como todos los que nos importan en la ciudad de Río Cuarto.